Hablar de salud es hablar de bienestar físico y mental. Para esto, conéctate con Salud es Vida, para que estés al día con los mejores especialistas del saber, para que tú te sientas bien. Ok, estamos en presencia con la psicóloga Adriana Fernández, quien es magíster, tiene magíster en psicología clínica, docente de pregrado y posgrado, especialista en psicología infanto-juvenil. Además, tiene más de 25 años de experiencia en trastornos de neurodesarrollo y de conducta infantil. Adriana, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Vamos a hablar de un tema bastante particular en estos momentos. El mundo entero está en una situación donde yo no me gusta decir la palabra confinamiento, porque bueno, genera ciertos traumas, ¿no? La palabra per se, pero sí estamos en un sistema protectivo y tenemos que aceptarlo bajo esta figura para que se pueda sobrellevar de distinta manera, ¿no? Ahora, la parte de aquellas personas que tienen discapacidades es un escenario bastante particular y quizás más difícil, porque hay esos factores exógenos donde no podemos tapar, como es la incertidumbre, como es el miedo, ese miedo que, bueno, por las noticias, esa infoxicación también que tenemos, y también la realidad, porque tenemos que saber que el virus, obviamente, muchas personas han ha hecho el trabajo de una manera letal y verdad que existe ese temor, ¿no? A que las personas estén, bueno, me tocará a mí, no me tocará a mí. Entonces, las personas que tienen discapacidad ya tienen un escenario que no es el muy alentador. Por eso que estás tú aquí, para apoyar a esos familiares, para apoyar a esos cuidadores, para apoyar a esa persona, a ese prójimo que está con esta persona y sobre todo, cómo podemos, qué herramientas, ¿no?, trazar para llevarlo de una manera más armoniosa y sobre todo más asertiva, porque el tipo de discapacidad evidentemente va a depender. Y bueno, para eso estás tú aquí, Adriana. Adelante. Bueno, María Ángel, lo primero es agradecerte la invitación. Realmente valoro muchísimo la oportunidad de poder dirigirme al público, quizás a papás o a cuidadores en esta situación, como dices tú, en la que muchos hemos llamado confinamiento, pero hemos preferido utilizar el término más positivo de resguardo. Estamos en resguardo, en medidas de protección para poder frenar la propagación del virus, ¿ok? Porque realmente esta situación de estarnos protegiendo tiene que ver con eso, con evitar que se siga propagando de manera rápida este virus, el COVID-19. Y bueno, ciertamente, como tú lo planteas, la situación en el caso de las personas con discapacidad es una situación bastante particular, porque son personas que están acostumbradas a una rutina diaria, a unas características particulares de su entorno, quizás a fluctuar entre el ambiente del hogar y otros ambientes, como por ejemplo las instituciones a las que asisten, quizás alguna rutina de pronto de asistir a un parque o algunos sitios de recreación, que en este momento pues no es posible. Entonces le ha tocado pues a las familias, ¿verdad?, abordar la situación de la atención y muchas veces de la educación de estas personas en el hogar. Entonces eso ha cambiado completamente la dinámica. Ya para las familias con personas que no tienen ninguna discapacidad ha sido difícil conciliar el teletrabajo con la realización de las actividades escolares. Mira, es increíble, pero muchos padres reportan que no conocían las características de sus hijos. O sea, muchas veces sus hijos están involucrados en tantas actividades que ellos comparten de pronto las comidas en el hogar, de pronto algunas actividades recreativas, pero ellos no se están dando cuenta de cómo es el proceso de aprendizaje de sus hijos y se han enfrentado con que lo tienen que descubrir en estas condiciones de manera forzosa. Entonces, por eso te digo, la situación se agrava todavía más en el caso de las personas con discapacidad, que pudieran tener reacciones como alteraciones en la conducta, problemas de sueño,
A veces irritabilidad, mayor propensión a llorar o a hacer berrinches, ¿ok? Claro, considerando la edad de esta persona con discapacidad y el diagnóstico, que ahí vamos a tener una gran variabilidad de respuestas, pero se ha hecho difícil para los papás manejar esta situación. Si además estos chicos están asistiendo a una institución, entonces hay sobredemanda en la asignación de tareas o actividades para el hogar. Entonces los papás pues han tenido problemas, o los cuidadores, porque a veces estos chicos están al cuidado de una abuela, de una tía, es variable. Se han visto en la necesidad de cumplir con las demandas de las instituciones educativas y además de mantener la tranquilidad en el hogar y conciliar eso con sus propias actividades. Entonces es una situación compleja realmente en la que nos estamos moviendo en este momento. Ahora, Adriana, sí, sí, evidentemente es algo, una situación inédita, es inédita. Entonces, bueno, imagínate tú, esas herramientas para ti, psicóloga, especialista en la materia, ¿cuáles han sido entonces los criterios que has tomado? ¿Cuáles estrategias has tomado? ¿Por dónde comenzar? Dile a ese papá o a esa mamá o a ese cuidador, ¿por dónde comenzar? ¿Cómo podemos entonces entablar un nuevo cronograma de actividades? ¿Cuáles serían las mejores formas? Porque quizás esos papás quisieran también decir, bueno, ya me toca a mí en este momento, pero por desconocimiento, por inconsciencia, quizás hacen o cometen errores, lo que pudiera entonces empeorar esa situación o esa patología, ese escenario de ese niño, ese adolescente, esa niña. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera para comenzar, Adriana? Mira, primero tratar de establecer un horario, lo que tú planteabas de hacer un cronograma dentro de las actividades de la vida diaria. Es muy importante mantener cierta estabilidad en las rutinas diarias. Entonces, tiene que haber un horario para realizar las comidas, para realizar el aseo, para realizar la recreación. Y los papás pueden estructurar, mira, lo pueden hacer con una lámina, en una pizarra. Si lo que tienen acceso es a la computadora, pues tener su horario en la computadora. Y te estoy hablando de un horario flexible. Es decir, no es que tienen que hacerse estas actividades de manera rígida, pero sí hay unas actividades que hay que mantener. La hora de levantarse, la hora de tomar los alimentos, las horas de descanso, y tratar de combinar esto con las actividades académicas que tengan los chicos en asignadas por la institución educativa, si este es el caso. ¿Okay? Hay de todas maneras, María Ángel, como te digo, que combinar las actividades académicas con actividades del hogar que también pueden servir de entrenamiento. Muchos papás a veces no se dan cuenta de lo importante que es la participación de los hijos, tengan discapacidad o no, en las labores domésticas. En el caso de las personas con discapacidad, esto es particularmente importante porque, dependiendo del diagnóstico, a lo mejor el área intelectual no es una de sus fortalezas. En el caso específico, por ejemplo, de las personas con discapacidad intelectual, las personas con trastornos de desarrollo, o las personas que tienen algún diagnóstico de trastorno de aprendizaje, como te digo, el área académica no es una fortaleza. Entonces es importante que ellos logren entrenar habilidades de la vida diaria que les sirvan para lograr independencia. Entonces muchas veces los papás, fíjate, cometen el error de satanizar las actividades domésticas. Entonces son utilizadas las actividades domésticas como un castigo. No hiciste tal cosa, o peor aún, no fuiste exitoso en esto, te toca lavar los platos. Entonces fíjate que durante mucho tiempo se ha visto como de degradante el hacer actividades domésticas, ¿y no? O sea, las actividades domésticas te permiten garantizar el funcionamiento del hogar, que es un sistema, y tenemos que verlo como un sistema en donde todos los miembros tienen una participación. Y además, pues te permiten precisamente lograr independencia, que tú vayas evolucionando también en el proceso de hacerte cargo de ti mismo y de tu propio autocuidado. Eso implica que tú debes saber asearte apropiadamente, debes saber prepararte una comida, debes vigilar de tu salud, entonces tú tienes que saber cómo tomarte, por ejemplo, un medicamento. Entonces, estas cosas se pueden entrenar a lo largo del día a día, durante todas las experiencias de la vida diaria. Por ejemplo, tú puedes invitar a tus hijos a preparar una comida.
y tú les dices, mira, hoy vamos a hacer, por ejemplo, un asado, vamos a hacer una sopa, vamos a hacer una ensalada de frutas, y ellos pueden tener una participación en la preparación de los alimentos. Fíjate, con niños pequeños, ese tipo de actividades pueden servir, por ejemplo, para entrenar colores, para entrenar tamaños, para entrenar formas, que tú puedes utilizar los vegetales para eso. ¿Me explico? Entonces, no solamente es el aprendizaje académico, sino que también hay la integración de las actividades domésticas como una experiencia de aprendizaje y de compartir en familia, de fortalecer el vínculo entre los padres y los hijos. Entonces, bueno, volviendo a lo que te decía, lo ideal es crear una rutina, si es que no existe, hay muchos papás que la tienen, pero como que no habían concientizado, esto es a lo que se refiere la rutina diaria. Entonces, estas actividades, ¿verdad?, van a estar escritas, pueden ser visualizadas, por ejemplo, en una pizarra. Ellos pudiesen escribir las actividades y ponerlas, por ejemplo, con imanes en la nevera. Pudieran ir cambiando la rutina en el transcurso de las semanas y hacer variaciones, por ejemplo, en el orden de las actividades. Lo ideal sería que los papás dividan las actividades académicas en partes, porque fíjate, hay otra situación, que tenemos la expectativa de que los chicos van a estar sentados 2 horas, 3 horas, 4 horas haciendo actividades. En el caso de las personas con discapacidad, nos vamos a encontrar que los periodos de atención son todavía más cortos. La concentración es más variable que en una persona que no tiene discapacidad. Entonces, estamos hablando de que los papás tienen que organizar jornadas de trabajo de 20 minutos, de 15 minutos, dependiendo el caso. Siempre tratando de ordenar las actividades en función de cuáles son aquellas preferentes para el chico, porque mientras él comience con un buen estímulo, con una actividad que le agrada, va a ser más productivo, ¿ok? Y quizás dejar para luego las actividades que son de menor agrado. Una alternativa es darle a los chicos a escoger. Por ejemplo, mira, tenemos actividades de lenguaje y de matemática. ¿Por dónde quieres empezar? O sea, le das una oportunidad de opción corta. No es que le vas a dejar abierto por dónde quieres comenzar. Tú le estableces la pauta, pero le das alguna oportunidad de elección. Y en función de eso, pues el chico va a sentir que está participando en la decisión de la actividad y probablemente esto también sea un motivo para motivarse, una idea de estimularse, comenzando por esa actividad. Cuando las actividades o el área en la que estás trabajando es más difícil para el chico, a lo mejor allí va a haber que dividir la tarea como en más partes. Vas a, por ejemplo, empezar a socializar, a conversar con el hijo acerca de la actividad. Puedes preguntarle acerca de qué sabe él sobre esa actividad. Puedes ayudarlo a decir, bueno, mira, vamos a investigar. Depende de los recursos que tenga. Ahorita todo lo estamos, creo, resolviendo la mayoría con internet, con la computadora. Buscamos la información en algún buscador y bueno, vamos a encontrar de verdad muchas cosas. Entonces, tratar de investigar sobre el tema, sobre la situación que tengan que hacer la actividad para que el hijo esté investigando y le das el apoyo. Y eso puedes hacerlo durante 10 o 15 minutos y decirle, bueno, ahora vamos a tomarnos un descanso o vamos a tomar una bebida, una merienda, ¿ok? Y luego, por ejemplo, en la tarde, en un par de horas, vamos a continuar con esta actividad, pero ya vas como recolectando información, de modo que cuando te sientas a hacer la actividad, lo puedes, ¿verdad? Ya teniendo los recursos y los insumos, hacer que el proceso sea más fluido. Claro, te tengo que decir que a veces hay papás que tienen hasta problemas para que el hijo se siente, ¿ok? Entonces allí hay que hacer algunas adecuaciones porque habría que trabajar primero con el proceso de atención, tratar de que el chico, por ejemplo, atienda su nombre, establezca contacto visual y cumpla por lo menos una indicación, que no necesariamente tiene que ser sobre el trabajo académico, pero allí estaríamos trabajando seguimiento de instrucciones, ¿ok? Entonces, en función de eso, pues nos vamos a encontrar con que van a haber a lo mejor más dificultades o menos dificultades para realizar las actividades, ¿ok? Ok, Adriana,
No solo tú has dicho que los mayores, bueno, los papás, satanizan las labores de la casa. Yo diría que el hecho de que le den un diagnóstico de discapacidad, sea cual sea, lo satanizan. Satanizan al niño, a la niña, al adolescente, en fin. Y ya crean como un prejuicio ante el estilo de vida. De ahí en adelante. Yo creo que he notado que el COVID, por ejemplo, ha descubierto tantas situaciones, y pienso que una de estas es lo que estamos hablando hoy, porque ya los papás se ven obligados a descubrir cuál es, cómo se manifiesta esa discapacidad en la vida diaria. ¿Cómo? Porque yo pienso que los papás, al hecho de recibir el diagnóstico, ellos enseguida se van a lo más fácil. ¿Por qué? Digo yo fácil, quizás muchos no lo malinterpretan, ¿no? No es por comodidad, sino por temor. Temor es cómo abordar esa discapacidad, y se buscan de especialistas, tutores, guías. Entonces quizás no toman conciencia real de la discapacidad per se. Ahora les ha tocado hacerlo ellos. Pero te pregunto, Adriana, ¿no entran criterios a la hora del diagnóstico de la formación, la parte de la educación, la formación a ese tutor, pero también a los papás, porque no se sabe en qué momento deben abordarlo ellos mismos, ¿ok? Entonces eso influirá. Ahora en adelante ya tendrán que comprender a qué hay que formarse a la hora de que, bueno, de qué se trata esta discapacidad, y no es el tutor, soy yo primero que me tengo que enterar cómo se debe abordar, Adriana. Sí, mira, yo creo que hemos tenido, María Ángel, como una evolución hacia lo positivo en ese sentido. Fíjate, cuando yo empecé con mi trabajo, yo empecé precisamente trabajando en una institución para personas con discapacidad. Entonces, lo primero a lo que nos enfrentábamos era la dificultad de los papás acerca de aceptar el diagnóstico. En ese sentido, por supuesto, dependiendo de la severidad del diagnóstico, si el hijo estaba menos comprometido, pues quizás podíamos encontrar que la persona tuviese una aceptación más favorable. Porque cuando ves que tu hijo está más limitado y que van pasando los años y los logros son cada vez más distantes de los que deberían lograrse para la edad, entonces eso va generando una gran cantidad de frustración para los papás. Entonces la aceptación del diagnóstico es fundamental. Entender cuáles son las capacidades de tu hijo sin ponerle un techo, porque eso es otra cosa importante, ¿no? Tú puedes decir que tú estás dando un diagnóstico en función de lo que estás viendo en el momento presente en el que estás dando el diagnóstico. Pudieses hacer pronósticos, pero siempre le dices que son pronósticos a corto plazo, porque la estimulación y la intervención, la atención que ellos puedan tener es sumamente importante. Y mientras haces el diagnóstico de manera más temprana, es todavía mejor, porque puedes garantizar que el desarrollo posterior sea más favorable. Entonces, por eso te digo, hemos tenido una evolución, y como hay más socialización de las personas con discapacidad, los papás se han quizás sentido como más libres o más abiertos de plantear, bueno, sí, yo tengo un hijo con discapacidad, ¿ok? Antes la tendencia, te estoy hablando hace quizás 30 o 40 años, era más a quizás ocultar un poco la situación. Pero en la medida en la que también se crearon fundaciones, instituciones educativas, y se comenzó a normalizar de que pueden haber personas con discapacidad en la familia, y a no verlo como una situación, digamos, de que ya no, tener un hijo no es una bendición, tener un hijo con discapacidad es una mancha para la familia. Gracias a Dios, nuestra sociedad ha avanzado y hemos visto que hay una postura más favorable frente a eso, como que es algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿ok? Claro. Entonces, eso también ha hecho que los papás sean un poco más abiertos y estén, como tú lo estabas planteando en tu intervención, estén más dispuestos a formarse. Es decir, hasta papás que no tienen chicos con discapacidad, sino chicos con ningún problema, están entendiendo que ser papá puede implicar una formación, más aún en el caso de una persona con discapacidad.
Entonces, evidentemente, conocer el diagnóstico de tu hijo, saber cuáles son las posibles situaciones en torno, problemas de salud, problemas de enfermedades que ellos puedan asociar por su diagnóstico, todas las características de la educación que ellos necesitan, hace que los papás entonces lean más acerca del tema, busquen quizás pertenecer a fundaciones o a sociedades en donde comparten con otros papás su experiencia. Se fortalecen desde el punto de vista emocional y van logrando adquirir técnicas. Entonces sí, quiero enfatizarte que es importante que cuando tenemos en casa un diagnóstico de una persona con discapacidad, los papás busquen, deben hacerlo, formación, para entonces poder llevar el proceso. Como dices tú, en estas circunstancias que el papá se ha tenido que hacer cargo de la situación, entonces quizás tiene la necesidad el papá de buscar recursos y estrategias acerca de cómo entrenar a sus hijos en el hogar. Pero hace un rato te planteaba que es sumamente importante primero empezar con las habilidades de la vida diaria. Porque fíjate, en mi trabajo, una de las cosas a las que a veces me enfrentaba es a que los papás tienen expectativas académicas. Yo quiero que aprenda a leer y escribir, ¿ok? Pero de pronto el hijo no se sabía amarrar los zapatos, de pronto el hijo no se sabía asear en el baño cuando realizaba la micción o la evacuación o lo hacía de manera inadecuada, no tenía buenos hábitos alimenticios, no manejaba los utensilios de mesa y tampoco se sabía vestir. Entonces le explicábamos a los papás de que era importante lograr las habilidades de independencia básicas antes de pensar en objetivos académicos más complejos. Entonces, por eso te digo, considerando el diagnóstico, siempre el aprendizaje de las conductas básicas de autocuidado, de higiene, de aseo, de alimentación, son fundamentales. Entonces, hay que empezar por allí, ¿ok? En el caso de las personas con discapacidad, sobre todo las que tienen discapacidad cognitiva o trastornos del espectro autista. Porque claro, las personas con discapacidad visual o auditiva pudiesen tener algunas demoras en el desarrollo, pero si el área cognitiva no está comprometida, quizás ellos van a adquirir habilidades de autocuidado con mayor facilidad, sin mayores diferencias con respecto a las personas que no tienen discapacidad visual o auditiva. ¿Okay? Pero también tenemos, por ejemplo, personas que tienen discapacidades múltiples. Entonces, para esas personas el proceso es más complejo. Entonces hay que ir analizando, cada caso es único y particular. Podemos dar algunas recomendaciones generales, ¿sí? Pero no podemos, ¿verdad?, completamente generalizar. En algunos momentos habrá que particularizar, habrá en algunos momentos que hacer adecuaciones muy específicas dependiendo del caso en particular. Mira, la persona puede tener un funcionamiento, por ejemplo, diferente, por debajo de lo esperado para la edad, pero puede no tener problemas de conducta. Pero si además de su discapacidad están asociados los problemas de conducta, entonces en función de eso, pues habrá que hacer algunas adecuaciones particulares a su entrenamiento o a su atención. Eso sí, eso va a depender obviamente de lo que tú has dicho en base al diagnóstico. Ahora, Adriana, has dicho algo de los integrantes familiares. Siempre mínimo en una familia hay 4 integrantes, como mínimo. ¿Cómo hacemos? ¿Qué estrategias trazar aparte de la formación? Quizás el papá que está ahorita está de lleno, la atención es de llena al niño o a la niña que tenga X discapacidad. ¿Qué hacemos con los de al lado? ¿Qué estrategia le dices tú a ese papá? Porque en un momento puede llegar al límite de la desesperación porque quieren resolver el problema de su hijo, quieren resolver el problema del trabajo, quieren resolver el problema de la protección ante el virus, quieren tener tantos problemas que quizás no tienen esa paciencia para el hermanito o la hermanita. ¿Cuál entonces, cómo lo podemos ayudar? ¿Cómo lo podemos ayudar? Fíjate que este punto que tocas es sumamente importante porque, como te decía también, la familia es un sistema. Entonces, por supuesto, la responsabilidad mayor recae en los cuidadores principales, ¿cierto? En función de eso, ¿verdad?, de estos cuidadores, tiene que haber un acuerdo entre la pareja de padres o los cuidadores principales, si no son los padres, con respecto a cómo funcionar. Muchas veces cuando sientes que estás demasiado estresado, que estás muy saturado,
tú tienes que tener una apropiada comunicación con tu pareja o con la otra persona con la que estás compartiendo el hogar, diciéndole, mira, en este momento me siento mal, estoy saturado, estoy estresado, puedes tomar tú el control. Porque fíjate que aquí, ¿ante qué nos enfrentamos? Tiene que haber una corresponsabilidad entre los adultos responsables en el hogar. Esta corresponsabilidad implica que los dos asumimos que tenemos funciones y tenemos roles dentro del hogar y que podemos compartir. Una cosa que muchas veces vemos en el caso de las familias de personas con discapacidad es que uno de los miembros es el cuidador principal y es el que tiene las mayores responsabilidades hacia el hijo con discapacidad, generalmente la madre, ¿ok? Sin embargo, no te digo que hay grupos familiares en donde hay padres, él es el hombre el que se hace responsable, ¿ok? Pero entonces aquí tiene que haber una labor compartida, porque entonces la carga, tanto mental de organizar, de decidir, de disponer, y la carga de actividades para una sola persona es muy elevada, ¿ok? Entonces, por eso te digo, tiene que haber la corresponsabilidad entre los adultos del grupo familiar para poder entonces distribuir las tareas y ellos mismos también tener periodos de descanso, de recreo, ¿ok? Periodos en los que hacen otras actividades, porque eso va a permitirte como descargar toda esa tensión que has ido acumulando con los diferentes problemas que se puedan presentar durante el día. La integración de los hermanos también es importante, que lo señalabas en tu participación. Fíjate, muchas veces algunas familias de personas con discapacidad separan a los hermanos. Los hermanos que no tienen ningún diagnóstico tienen una vida aparte de los hermanos con discapacidad. Y esto es un error. O sea, toda la familia, te vuelvo a enfatizar, es un sistema, todos tienen que estar integrados. Entonces, así como papá y mamá tienen un hijo con discapacidad, el hermano tiene un hermano con discapacidad. Mira, y los hermanos en mi experiencia son una excelente fuente de aprendizaje. Son un modelo a seguir por parte del hermano con discapacidad. Entonces, pueden ser otro instructor u otro maestro para ese hermano con discapacidad, independientemente de si son mayores o menores. En el caso de que el hermano que no tiene diagnóstico sea el mayor, en la medida en la que crece, ya a partir de los 5 o de los 6 años, los papás pueden compartir el diagnóstico. Decirles, mira, tienes un hermano diferente con unas características particulares y explicarle cuáles son las características. Tú vas a ver que él hace algunas cosas distintas de tus amiguitos o de tu primo o de tus compañeros de clase, pero es parte de la familia, estamos para ayudarlo. O sea, también ir haciendo que el hermano crezca con una visión positiva de ese hermano con discapacidad. Y en la medida de lo posible, involucrarlo en las actividades. Claro, no tampoco dejarle completamente la responsabilidad al hermano, que también hemos visto casos de ese tipo. O sea, que papá y mamá dicen, bueno, yo estoy trabajando, estoy ocupado, cuídalo tú. Sobre todo si el hermano este que no tiene diagnóstico es mayor, ¿ok? También otro error, por eso te digo, la carga no puede estar solamente en un cuidador, sino que todos se hacen corresponsables de la atención y de la crianza de esa persona, considerando la edad. Si el hermanito que no tiene diagnóstico es más pequeño, en algún momento va como a alcanzar en desarrollo a ese hermano con discapacidad. Va a haber épocas en las que van a poder compartir y jugar y aprender juntos, y épocas en las que este hermano menor, por supuesto, que tiene un desarrollo acorde a lo esperado, va a superar al hermano con discapacidad. Y en función de eso también va a ser un modelo. Pero la idea es desarrollar actividades. Bueno, si por ejemplo tienen que hacer una actividad de dibujo, los dos pueden pintar y compartir juntos, ¿ok? Si tienen una actividad en la que tienen que hacer algún trabajo de lenguaje o de matemática, pues pudiese de manera diferencial tratar de tener actividades de un nivel más bajo, según sea el caso, de la edad o del diagnóstico de discapacidad, y de un nivel más alto para el otro, pero pueden ser del mismo tema, ¿ok? Entonces, claro. Por eso te decía, tratar de integrarlos en las actividades en la medida de lo posible. Si hubiesen conflictos y el papá no puede atender, entonces sí habría de pronto que separar en horarios la atención del hijo con discapacidad y la atención del hijo que no la tiene, ¿ok? Exacto.
Pero incluye, o sea, pero mientras se resuelve el conflicto de fondo, es decir, el hecho, como ya tú lo dijiste, somos un sistema en el momento, quizás está, porque hay situaciones, Adriana, cuando, por ejemplo, en la época de ese trance de la niñez a la adolescencia, son cambios de que biológicos inclusive que tú no puedes controlar y que bueno les toca en este momento donde hay un niño con discapacidad, quizás la paciencia es diferente, ¿no? Entonces, bueno, habrá que separar entonces esas dos situaciones, pero siempre partiendo de la premisa de que todos son un sistema. Eso en el caso de la convivencia en general, con COVID y sin COVID. Pero yo te vamos a hablar, Adriana, cuando hay esos casos familiares donde alguno de los papás no acepta la discapacidad. Hay escenarios donde es uno que el único que lo acepta y entonces trabajan contradiciéndose unos con otros. Así le demuestre de que no es así, el hecho de que no lo acepte es como un mecanismo de defensa, lo trata de una manera normal. Entonces, claro, trastoca, ¿no?, esa evolución que tiene que ser con X criterio, X manera. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuáles serían las consecuencias si ese papá o esa mamá sigue en desacuerdo o en la no aceptación de este tipo de diagnóstico o algún diagnóstico en particular, Adriana? Sí, las consecuencias son sumamente negativas, porque si tú tienes dos criterios y no hay un punto de acuerdo, no, los miembros, en este caso papá y mamá, no ceden en sus posturas, pues por supuesto, primero los hijos ven una pareja que está en permanente tensión y conflicto al hogar y por supuesto eso va a recargar de otro motivo de ansiedad y de estrés al grupo familiar. Mira, hay que abogar mucho por la comunicación. Muchos papás a veces no se sienten satisfechos con el diagnóstico. O sea, muchas veces uno de los papás acepta, como dices tú, entendió cuál es la situación, entiende también la etiología, el origen del problema y reconoce que bueno, que ya esa es la situación que tienen presente y se dispone a decir, bueno, ok, muy bien, tengo esta situación, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Pero hay otro papá que entonces se resiste, dice, no, vamos a buscar otro diagnóstico. Hay papás también que deciden buscar curas mágicas, ¿ok? Decir, mira, me enteré que hay una píldora en tal país, la voy a mandar a buscar porque esa regenera las células del cerebro, pero no hay ninguna evidencia científica. O sea, tú puedes buscar diferentes alternativas, es perfectamente válido, pero lo importante es que busques evidencias de que si esto ha sido probado o si esto funciona, si hay estudios que avalen la utilización tanto de fármacos como de técnicas de trabajo. Y efectivamente tú puedes buscar varios profesionales para tú estar segura del diagnóstico, ¿ok? Porque también los profesionales no somos infalibles. Entonces pudiese quedar pues alguna duda con respecto al diagnóstico que te está dando un especialista y tú decidir, bueno, voy a consultar una segunda opinión. Pero ya cuando tú vas a 3, 4, 5 especialistas que estás buscando que te digan lo que tú quieres oír, que es que te digan, no, mira, tu hijo no tiene nada, ahí la persona está en un proceso de negación, ¿ok? Entonces te decía que la comunicación entre los miembros de la pareja es sumamente importante, ¿ok? Que ellos puedan enfrentar sus temores y comunicárselos abiertamente el uno al otro. Es una situación de verdad muy dura. Hay parejas que no logran tener acuerdos, ¿verdad? Y el motivo del nacimiento de un hijo con discapacidad muchas veces provoca la disolución del vínculo entre los miembros de la pareja porque hay uno de los miembros que dice, yo no puedo lidiar con esto, yo no puedo vivir con esta situación y me voy, ¿ok? Pero en ese caso, esa persona está en un conflicto, no está emocionalmente preparada para lidiar con la situación y va a hacer pues, más daño que ser productivo o ser positivo dentro de ese sistema familiar. Entonces, en esos casos, pues probablemente la situación no se va a poder resolver. Sí. Y como te digo, el llamado es primero hacia la comunicación y la expresión franca de los sentimientos y luego a la búsqueda de ayuda. No solamente para el diagnóstico, sino también ayuda desde el punto de vista profesional para mí, que no acepto,
que esta situación me está ocurriendo y que estoy en un estado de ansiedad y de depresión frente al diagnóstico que me están dando acerca de un hijo. Exactamente. Eso serían como los dos llamados, ¿verdad? Porque es importante, María Ángel, que el papá esté en buenas condiciones emocionales. Cuando el papá está ansioso o está deprimido, no es un papá productivo. Es un papá que más bien va a llenar de ansiedad y de esa misma tristeza a su hijo, no va a tener unas expectativas adecuadas al proceso de desarrollo y de cuál va a ser su rol o su papel en ese proceso, que es muy importante, ¿ok? Porque yo siempre, una de las cosas que yo he sostenido es que los papás son los primeros maestros. O sea, el hogar es la primera escuela de todos. Exacto. ¿Okay? Porque cuando tú sales de tu casa a alguna institución educativa, ya tú traes un proceso de formación, de hábitos, de costumbres, de manejo de normas de cortesía. Todo eso viene del hogar, de valores que implican la responsabilidad, la honestidad, el compañerismo. En fin, pudiésemos nombrar una larga lista de aspectos, de valores y de virtudes que son importantes. Pero ya eso viene trabajado en el hogar, cuando tú sales a una institución educativa. Exactamente. Y no tanto la educación educativa, a todos, al mundo, a la vida. Pienso que esta va a ser absolutamente todo. Muchísimas gracias, Ana. De verdad que fue un enorme placer. Yo creo que quedó bastante claro. Diste puntos importantes, claves, como tú bien dijiste. Primero, la aceptación. Eso yo pienso que es el punto de partida. Evidentemente la comunicación, porque bueno, una comunicación asertiva, yo pienso que está demostrado que se logra muchísimo. Ese acompañamiento, esa inclusión de las actividades diarias con los niños, hay muchos autores donde dicen que aprender haciendo es la mejor enseñanza porque les queda. Y bueno, en vista de este COVID hay que enseñar ya en los nuevos programas de estudios, inclusive a nivel de educación primaria, secundaria y en adelante, hay que incluir la parte de esa inteligencia emocional, porque la vida es un mar donde las olas van arriba y abajo, y en este momento estamos en esa onda y quizás nos enseñan siempre el 2 más 2 son 4 y ahorita da 6. Entonces, en ese momento, ¿qué hacer? Entonces, comenzando desde la niñez, ya cuando lleguen al adulto, podemos aprender a resolver. Yo pienso que esto es una enseñanza 100% de esa resiliencia y ahorita en este momento en la parte de discapacidad, en ese hecho de que ya el papá está consciente forzosamente de cuál es la discapacidad que tiene su hijo y la necesidad es que él amerita. Yo pienso que es muy importante, sobre todo el momento que tú dices, el compartir con ese hijo, quizás en la rutina diaria antes del COVID, no nos permitía ese compartir y quizás podemos ayudar a que ese amor, ese acompañamiento, esa unión familiar haga progresar, ¿no? Progresar ¿cómo se dice? Responder de una manera quizás más positiva, ¿no? No es ese tutor que yo con mucho respeto y los admiro, pero no hay nadie como el papá o la mamá, porque eso es un sentimiento que no se le puede quitar absolutamente a nadie. Yo quisiera, Adriana, que dijeses dónde te podemos encontrar, cuáles serían tus redes sociales. Sí, mira, ahorita tengo en proyecto un Instagram, Psicoapoyarte, ¿ok? Las personas pueden comunicarse allí conmigo, pueden comunicarse a través de esa vía. Mi correo psicadrianaf@gmail.com, que es el que tengo en funcionamiento en este momento. A la orden para cualquier consulta, cualquier inquietud que pueda tener un papá o un grupo familiar, pues pueden contar conmigo. Bueno, con más de 25 años de experiencia, algo debes conocer. Muchísimas gracias, Adriana, y hasta una nueva oportunidad. Este canal también es tuyo. Gracias, María Ángel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Éxito. Igual.